Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a un programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Un saludo a todos y a todas. Ya veo por ahí a nuestros parroquianos y nuestras parroquianas. ¿Qué tal? Sarando Galuján, Mic, Acholozca, ¿qué tal? Pues vale, hoy parece que somos bastante gente, acabamos de empezar y ya somos 42 personas y, o sea, Adrián, esto se va a liar. Pues bueno, como sabéis, yo soy Juanfran Albert, director de Al Descubierto e investigador en Derecha Radical, y me acompaña, como siempre, Adrián Juste, jefe de Relación Descubierto, psicólogo, y la verdad es que el técnico de esto, ¿no? Básicamente. Pues bueno, como sabéis, el programa va a consistir, como siempre, en tres secciones. En la primera, el debate, donde vamos a hablar de una premisa que desde luego ha sido la actualidad, la gran actualidad política de esta semana, ¿no? El caso de Ferreras, de India, y los audios de Villarejo, que bueno, han revuelto el panorama político, y van a ser, pues bueno, el punto central de lo que vamos a hablar hoy. En segundo lugar, actualidad, donde vamos a hablar de todo tipo de noticias relacionadas con la extrema derecha de ámbito nacional e internacional. Y por último, desmontando la extrema derecha, donde Adrián nos va a traer, pues bueno, un discurso, un vídeo, unos tweets, algo bastante locos, que muestren un poco cómo funciona este discurso y que vamos a desmontar en directo. ¿Hoy qué nos vas a traer, Adrián? ¿Vídeos, tweets, respuestas de haters? Hoy, en principio, un vídeo. Vídeo relacionado con la temática, no va a ser nada sorprendente, pero bueno, muy interesante, creo yo, muy revelador. No mucho más que el tema en sí, la verdad. Que nos ocupa esta noche, pero bueno, nunca está de más que le echemos un ojo. Y traemos un personaje que, bueno, nada inesperado, pero que aportará bastante a la temática de esta noche. Dicen por ahí, hoy hay mandanga de la buena, hoy hay mandanga en todas partes, porque la verdad, tanto en el tema del debate como en la actualidad, como en el desmontando, va a haber bastante viga, o bueno, vamos a intentar que lo haya, desde luego. Efectivamente, y bueno, como sabéis, el tema de actualidad, ¿no?, de esta semana ha sido todo lo que ha tenido que ver con los audios que se han desmontado, ¿no?, en que vemos entre García Ferreras y Villarejo, el comisario Villarejo, que lo que han hecho ha sido, pues bueno, demostrar cómo había toda una conspiración contra Podemos, que además García Ferreras tenía constancia, ¿no?, de que aquí, pues bueno, se estaba mintiendo, que las informaciones eran de dudosa fiabilidad, y además incluso el caso este de Villarejo, ¿no?, el famoso comisario Villarejo, le informó del tema, y bueno, ha demostrado esta connivencia que hay entre los grandes poderes, que tiene mucho que ver con Florentino, del cual hemos hablado mucho en este programa. Pero bueno, ya para entrar al debate, vamos a presentar a una persona que en verdad no necesita presentación. Hablamos de Javier Sánchez Serna, diputado en el Congreso de los Diputados, coordinador de Podemos Región de Murcia y miembro de la Mesa del Congreso. Buenas noches. Javier, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros, Juanfran, Adrián, y poder desentrañar las claves de unos audios que yo creo que marcan un antes y un después en nuestro país. Efectivamente, ¿no? Porque la verdad ha sido algo muy sorprendente, ¿no? Es decir, y además muy revelador. Javier, la verdad es que, bueno, te vamos a hacer muchas preguntas el día de hoy, pero mi pregunta es, ¿cómo fue recogida la noticia? El primer impacto, ¿no? Este primer impacto que hubo en Podemos, que debió, no sé, sacudir la formación. Pues estamos hablando de unos audios demoledores que aparecen el sábado por la noche en Crónica Libre, en un nuevo medio, y que se amplifican porque Pablo Iglesias tenía que intervenir en un programa de TV3, de la Televisión Autonómica de Cataluña, y le preguntan por su primera reacción, ¿no?, a estos audios que escucha prácticamente en directo. Y la verdad es que son unos audios demoledores porque de alguna manera estaban demostrando lo que Podemos llevaba años denunciando. Y es que había toda una trama de intereses políticos, económicos y mediáticos, que lo que querían era evitar que Podemos llegara al gobierno. No por medios democráticos, sino todo lo contrario, destruyendo la reputación de sus principales dirigentes. Siempre el objetivo de estas operaciones es separar a los dirigentes de las bases, y por otra parte
pues intoxicando a la opinión pública para influir y para decantar las elecciones. Estamos hablando de unos audios en los que se encuentra Villarejo con Ferreras, pero también con Casals, uno de los directivos del grupo A3 Media y presidente del periódico La Razón, en la que están hablando de, les preocupa, ¿no?, de que Podemos puede ganar las elecciones y superar al PSOE en las elecciones del 26 de junio de 2016. Esa repetición electoral a la que nos vimos forzados porque el PSOE no quería asumir un gobierno de coalición y va a una investidura fallida con el Partido Neoliberal de Ciudadanos. Entonces, en esos audios, pues García Ferreras, entre copas y puros, dice que él está intentando frenar a Podemos, es decir, está conspirando contra una opción política democrática desde su atalaya mediática, pero que él fue de los que sacó enseguida la información sobre una supuesta cuenta en las Islas Granadinas, donde Nicolás Maduro le estaría ingresando dinero a Pablo Iglesias desde que fundó Podemos, y le dice a Inda que bueno, que si lo tiene que sacar, lo saca. Yo voy con eso, le dice a Eduardo, pero me parece muy burdo. Él sabía desde el principio que estaba dando una información falsa, y esto demuestra pues lo que ha sido la trama del poder en este país. El poder siempre es algo, está más allá de las instituciones y de lo que se ve en la tele de una forma pulcra y blanquita. Y el poder, la trama de poder, que quería evitar un cambio transformador en nuestro país y que nos ha golpeado mucho, y hablaremos de eso toda la noche, pues tenía que ver con eso, con políticos del PP, con políticos corruptos, como es el caso del exministro del Interior o de la exministra de Defensa de Cospedal, que pedían a policías corruptos pues informes para intoxicar a la opinión pública con informaciones falsas sobre Podemos, policías corruptos que efectivamente lo fabricaban, la llamada policía patriótica, estamos hablando de Villarejo, pero también de Pinto, y luego tenía que haber una pata mediática de toda esa cloaca, que era la que esos informes falsos que se elaboraban por parte de policías corruptos para destruir a oponentes políticos, pues los ponían en circulación y lo difundían. Y por eso ahí la posición de García Ferreras pues es tan estratégica, porque este tipo de bulos prácticamente acompañan a Podemos desde su nacimiento en enero de 2014, al principio reducidos en libelos y publicaciones completamente minoritarias de la extrema derecha, pero lo que hace Ferreras es que desde un canal supuestamente progresista, aunque esté en manos de dueños de derechas y muy de derechas, pues bueno, pues llegaba, conseguía que esa intoxicación también llegara al público progresista y así frenar la expectativa de voto de Podemos, que tenemos que recordar que en mayo, en junio de 2016, antes de las elecciones y antes de que salieran todas estas informaciones, pues claramente estaba ya superando al Partido Socialista como la primera fuerza de la izquierda en nuestro país y con posibilidades, si hubiera un gobierno de coalición, de liderar Podemos ese gobierno de coalición. Todo este tipo de informes, de manipulaciones que ponían en circulación pues gente como García Ferreras, tenía como fin eso, que ese escenario nunca se pudiera producir y decastar a una fuerza de la izquierda transformadora. Pues la verdad es que, Javier, aquí ya has dicho todo, podríamos cerrar aquí con el programa, pero bueno, hay cosas muy interesantes que decir. La verdad es que además todos estos audios, ¿no?, que se han ido filtrando, porque ni siquiera ha sido la primera gran filtración, ¿no?, que ha sido el primer golpe, donde hemos visto pues eso, esa cara de García Ferreras, sino además, como efectivamente has dicho, no sé si la gente del chat lo habrá visto, ¿no? Recordad que podéis hacer todas las preguntas que queráis, que estoy seguro que tendréis muchas para Javier y sobre todo para el impacto que ha tenido todo esto, ¿no? Pero esos segundos audios que han salido, donde hemos visto a Ferreras comiendo tranquilamente con Villarejo y con el director, si no me equivoco, de La Razón, o uno de los miembros importantes, ¿no? Sí. Como jactándose de que, claro, si la derecha ataca a Podemos, pues bueno, es la derecha la que lo ataca y eso tampoco tiene, es muy importante. Pero cuando lo hace La Sexta, ¿no?, como claro, es una televisión teóricamente progresista, entonces, como dice literalmente García Ferreras, ahí les damos una buena hostia, ¿no? Creo que dijo, creo que son esas palabras, ¿no? Es decir, que no es ni siquiera una casualidad, ¿no? Es decir, no es
pues mira, que Inda nos lo ha colado una vez y qué mala suerte, sino que tú eres muy consciente de lo que estás haciendo y además de todo el daño que eres capaz de hacer por ese supuesto halo progresista, ¿verdad?, que está usando La Sexta. O sea, los segundos audios para mí en realidad son más definitivos incluso que los primeros. En los primeros audios de este fin de semana, el sábado, lo que escuchábamos era una mala praxis periodística. Es decir, Ferreras sabía que estaba difundiendo una información que era falsa, que a él le parecía burda, que por tanto podía perjudicar a Podemos, y aún así lo hace, ¿vale? Pero es que en estos segundos audios reconoce que tiene la voluntad de machacar a Podemos y que tiene fijación con determinados dirigentes políticos a los que hay que manchar desde su canal de televisión. Y hay algunas partes que se nos han podido pasar, pero que son muy importantes cuando él dice yo quiero hacer de La Sexta una televisión de Estado. ¿Qué significa hacer de La Sexta una televisión de Estado? Pues una televisión que está de acuerdo fundamentalmente con los consensos del régimen, no solamente con los consensos, digamos, superficiales o en cuanto a principios, ¿no?, en cuanto a la Constitución, sino también una fuerza de régimen pegada al régimen profundo, ¿no?, pegada a las informaciones que les pueden venir de las cloacas de la policía, en cuanto pues hay una crisis territorial como la de Cataluña, colocarse con el discurso del rey del 3 de octubre que criminalizaba a los catalanes que querían decidir. Es decir, una fuerza, una televisión de orden, pero que emite para un electorado progresista y que, por tanto, en determinados temas culturales, incluso a veces económicos, puede haber algún postulado semi-keynesiano, pues puede engañar a determinado electorado para que cuando él dice, porque así ganas credibilidad para cuando vengan las batallas fundamentales, por ejemplo, unas elecciones generales, entonces golpearles. Y estos audios son tremendos, porque habla directamente de cómo matamos a Monedero, claro. Cómo difundimos noticias para ir desacreditando a una serie de dirigentes que les pueden parecer más incómodos y a la vez disciplinar a otros. Si no vais por aquí, si no hacéis, por ejemplo, el tipo de discurso de crítica dura contra el poder, de señalar a los poderes políticos, económicos, mediáticos de este país, y sois pues una propuesta más moderadita, ahora se llama transversal, y que le sonríe mucho a Ferreras, pues vais a tener más cabida en La Sexta y por tanto vais a ganar más reputación respecto a vuestras bases. Con lo cual, desde el poder mediático, lo que se quería hacer es seleccionar qué tipos de dirigentes de izquierda son buenos y qué dirigentes pues no lo son. No es casualidad que lo que ha sido la línea más reformista, por ejemplo, reformista en el sentido de más subalterna al PSOE, más con menos empuje, como Gaspar Llamazares, pues sea una habitual de las tertulias de Antonio Ferreras. Claro. Eso es legítimo por parte de Ferreras, que él prefiera pues una izquierda que no pone en peligro nunca al PSOE como primera fuerza de la izquierda. Pero el problema es que lo hacía pues desacreditando con noticias falsas a otro tipo de fuerza de cambio que surgió en 2015, que era una fuerza, bueno, pues que sí impugnaba parte de ese poder podrido, ¿no?, del régimen del 78, y que yo creo que encarnaba lo mejor del 15M. Y desde luego fue a destruirlo, a destruir a unos, y creo que, como he dicho, a disciplinar a otros, para que haya, pues eso, un tipo de fuerzas progresistas, de fuerzas de izquierda, que no molesten al PSOE y que no molesten al poder. Claro. Básicamente creo que se trataba de esa operación. Claro. A mí me hace mucha gracia, en Al Descubierto, es una cosa que hemos hablado mucho, el tema que, sobre todo desde la extrema derecha, pero también desde la derecha, se habla de la dictadura progre, ¿no? De que, por algún motivo que nadie comprende exactamente, la izquierda tiene la omnipotencia en sus manos, controla, vete tú a saber qué, que esto viene de la teoría de la conspiración del marxismo cultural y toda esta mierda, porque es una pura basura, pura mierda. Y de alguna forma que nadie entiende del todo bien, la izquierda lo maneja todo. Manejando los poderes, tiene la hegemonía cultural. Que dices, joder, si lo maneja todo, vaya mierda. somos muy inhábiles, ¿no? Porque si la izquierda lo maneja todo,
las grandes empresas que son comunistas, ¿no? Las corporaciones y dices, comunistas, y tú, de verdad. Claro, o sea, y dices, pero vamos a ver. Yo puedo entender que hasta cierto punto llega un momento en la sociedad en el que hay cierta conciencia con ciertos derechos humanos, ¿no? Y eso te lo quieren hacer pasar, la extrema derecha y la derecha te lo quieren hacer pasar muchas veces, como que entonces es la izquierda la que estaba adoctrinando o metiendo ciertas ideas, y que por supuesto una de las patas de esa hegemonía, que de ahí podríamos ir a las élites globalistas y todo este rollo que te quieren soltar, incluye pues los medios de comunicación, ¿no? Como si los medios estuviesen totalmente copados por la izquierda, solamente pues porque tenemos al intermedio y a Salvados en la Sexta. Entonces ya eso es que la izquierda tiene la hegemonía completa de los medios de comunicación. Y dices, pero vamos a ver, solamente tienes que ver las cadenas de televisión, la prensa, a quién pertenecen, a qué grupos mediáticos pertenecen, por si no te fías, quiénes son los propietarios, que son siempre grandes empresarios, cuál es el accionariado de esas empresas, que son entidades bancarias, o fondos buitre, o fondos de inversión, como BlackRock, por ejemplo, en qué partidos han estado vendidos y en qué han estado ligados, ¿no? Y luego, por supuesto, qué ideas defienden. Porque hay que sí, que hay algún programa de izquierdas, evidentemente. Evidentemente la audiencia es la audiencia y evidentemente tiene que haber una cadena que hable en ese lenguaje, pero en el fondo, vamos, si estos audios y estas filtraciones, más allá de las cabezas que han cortado en los medios de comunicación como Cintora, como Javier Ruiz, o el hecho de que Oquidiario esté en todas las malditas tertulias de televisión, si eso no vale ya como prueba, vamos, el tema este de los audios, aquí ya que van a esgrimir. Porque mira cómo nadie de la extrema derecha ha dicho nada, ni Vox, todos callados. No eres tan antisistemas, tan anticonglomerados, tan rebeldes que sois. ¿Dónde estáis ahora? Quiero decir, ¿esto qué pasa? Quiero decir, se ha visto, se lleva tiempo demostrando que hay unas cloacas que, a ver, a Podemos se le pueden hacer 200.000 críticas. Y seguramente se ha equivocado en muchísimas cosas y tú como diputado lo tendrás clarísimo. Total. Sí, pero por favor. Quiero decir, esto ha sido un acoso y derribo brutalísimo, a todos los niveles. Yo no lo he visto en mi vida con ningún partido. Dice, no, es que del PP se habla muy mal. Hombre, el PP es que va de caso de corrupción en caso de corrupción. Pero aquí, ¿me puedes decir? Dime un caso de corrupción de Podemos. Alguno habrá pero dime redes, entramados, mafias. Joder. Y sin embargo, scratches, que yo no lo llamaría scratches, yo lo he llamado acoso directamente, a la casa de Pablo Iglesias, 20 denuncias archivadas, audios hablando de cómo destruir al partido, cualquier mínima discusión que había entre los líderes del partido se convertía en tertulia durante semanas. Hombre, esto ya es la guinda del pastel. Estamos hablando de los audios porque es un escandalazo, pero ha sido la guinda. Es como, hombre, esto ya... Contra esto ya es que no hay nada que puedas decir. Ha habido una trama para derribar al partido, y esto, te guste el partido o no te guste el partido, seas de izquierdas o no lo seas, te caiga como el culo Pablo Iglesias o te caiga fenomenal, esto es un atentado a la democracia. Y punto. Y esto es lo que hay que intentar, creo yo, Javi, no sé qué opinas, vender, sí, sí. ¿No? Y lo que intentar transmitir de joder, hoy es Podemos, pero es que mañana puede ser cualquier cosa, ¿no? Es que esto no se puede permitir. Independientemente de las ideas que tengas. No, absolutamente. Nosotros estos días estamos insistiendo mucho en esta idea, para que no se quede como, claro, como en algo que solamente nos pasó, nos puede pasar a nosotros. Le puede pasar a cualquiera que venga, bueno, pues a cuestionar determinadas estructuras de poder y determinadas relaciones sociales que siempre benefician a una minoría social, y por eso les pusimos tan nerviosos y les ponemos tan nerviosos. Si seguramente fuéramos académicos, yo profe de filosofía en el instituto, si estuviéramos dando charlas en cafeterías o en movimientos pequeñitos, pues seguramente nada de esto habría pasado. El poder es siempre el que abre. Había una posibilidad y había una ventana abierta de dar una batalla en España importante, que era no solamente en clave electoral, sino también en clave cultural. Bueno, pues las ideas de Podemos hubo un momento que yo creo que fueron muy hegemónicas y que la sociedad entendía que no era votar a Podemos, que Podemos era un instrumento para ir a un cambio e incluso para abrir el debate del cambio constitucional. Y cuando ellos perciben que hay, digamos, una izquierda que va por todas, una izquierda que, como diría Manuel Sacristán, va en serio,
se ponen muy nerviosos y se encendieron muchas alarmas rojas en muchos de los centros del poder. Pero efectivamente, como decías, esta es una lección que tenemos que tener clara. Lo que se ha hecho con Podemos estos años, la forma en la que se ha llevado una parte de la población incluso a odiar todo, cualquier rostro o cualquier idea que tuviera que ver con Podemos, mediante un bombardeo sistemático de propaganda por parte de los principales medios y sobre todo por medios que se presentan como de izquierda, de la progresía mediática, como es el caso de La Sexta, pues nos ha llevado a esta situación. Pero ¿qué garantía tenemos de que esto no se vuelva a producir en las próximas elecciones? Cuando se dé otra vez la coyuntura de si es mejor apoyar a un PSOE en solitario o incluso dejar a Feijóo que reeditar un gobierno de coalición de nuevo con Unidas Podemos o con como quiera que se llame el espacio del cambio en este país, pues no hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía si, sobre todo desde la profesión periodística, los periodistas honestos que hay, que son valientes, que son comprometidos y que alguna vez han tenido que compartir pues mesa con este tipo de personaje, con este sicario de la información como es Ferreras, pues no se rebelan frente a esa situación. Yo creo que esto tiene que marcar un antes y un después y que también tiene que llegar el 15M a los medios. Yo creo que realmente todas estas prácticas que estamos conociendo, que son prácticas mafiosas al fin y al cabo, están dejando un gran espacio para que medios alternativos, superen la etiqueta de alternativos y podamos plantearnos, de hecho, la necesidad de tener más pluralismo y más comunicación y que también la izquierda pues tenga canales de comunicación que no estén en manos de dueños de derechas que desean un gobierno de Feijóo con Vox. Claro. Este debate hay que abrirlo antes o después. Se ha dicho mucho, por ejemplo, no, es que Podemos no habría existido sin todo el espacio que le dio La Sexta al principio. Esto es falso. Es decir, lo que hace La Sexta es hacerse cargo de una correlación de fuerza social por la que en ciudades como Madrid había los años duros de la crisis, los años de plomo, los años del 12 al 14, prácticamente había manifestaciones todos los días, porque había desahucios todos los días y porque había mucha gente sufriendo los recortes en la sanidad y en la educación, y por tanto eso se tenía que explotar por algún lado. Claro. Y hubo gente, no solamente Pablo Iglesias, otra gente que también fue a los medios a denunciar esta realidad, y el público en general conectaba con esa gente, porque lo que había era un divorcio entre el palacio y entre la calle, y la calle necesitaba nuevos altavoces. Pero cuando esa denuncia se convirtió en una posibilidad, en una alternativa de poder político, pues le dieron la vuelta como un cafetín, con lo cual ahí no puedes decir que te regalaron nada si enseguida te lo quitaron. No, ellos estaban pues a ver si ganaban audiencia con esa denuncia social que estaba en la calle, pero por otra parte querían cerrar la posibilidad, y esto ya aparece claro en estos audios, donde Casal le dice a Ferreras, oye, nos preocupa que Podemos pueda llegar al gobierno. Bueno, pues estos eran los límites, ¿no? Claro. Ya hemos visto, decía una pintada que había cerca de mi instituto, que siempre me quedaba mirándolo cuando iba a clase, quien no se mueve no siente sus cadenas. Bueno, claro, pues nos movimos, y cuando nos movimos hemos visto los límites, ¿no? Claro. Que también permitía esa estructura de poder política y mediática. Es que la gente no se acuerda de que la publicidad que se le dio a Pablo Iglesias en La Sexta coincide con un momento en el que Movimiento 15M, y más movimientos evidentemente, hay un momento de estallido y de queja social, y es el momento en el que la política vuelve a la mesa. Se vuelve a hablar de política, se empiezan a romper muchos tabúes, y La Sexta y otras cadenas empiezan a sacar un montón de programas de tertulia. Salvados nace en esa época. Al Rojo Vivo nace en esa época. La Sexta Noche nace en esa época. Cuatro al día nace en esa época. Muchos medios alternativos como Diario.es, Público, El Plural, La Marea, nacen en esa época porque había esa demanda. Y en pos de rentabilizar esa demanda, a Pablo Iglesias y a otros líderes y a otras cabezas de movimientos sociales como Juventud Sin Futuro, por ejemplo, que lo quiero recordar, como Ada Colau, de la PA, a mucha gente se le dio esa publicidad. Luego, evidentemente, aprovecharon esa publicidad para transformar lo que eran esas demandas de movimiento social a un movimiento político. Y ahí es cuando empieza el cambio, ahí es cuando empieza el ataque. De eso se acuerda muy poquita gente. Ahí es cuando, evidentemente, siguen llevando a Pablo Iglesias porque da audiencia, pero empieza el machaque a llevar a Maruenda, a llevar a Inda,
Claro, de eso se acuerda muy, muy, muy poquita gente. Pero es que además, aunque fuera así, aunque de verdad La Sexta en un momento dado contribuyera a upar a Pablo Iglesias, ¿y qué? O sea, es que eso no explica nada. Quiero decir, eso entra en conflicto con el tema de los audios que se ha filtrado. Eso entra en conflicto con toda la mierda que se le ha tirado posteriormente. Es que tú comparas el periodo en el que Pablo Iglesias tuvo cierta buena prensa en La Sexta, que fue un año, con toda la mierda que le ha venido desde 2015 hasta 2022, y dices, pero si es que, claro, es que, no hay color, es que no hay color. Ahí, Adrián, me parece que la clave es entender que estos años han pasado cosas. Claro. Es decir, ahora hay un debate de, entonces, los tertulianos progresistas deberían dejar de ir a las tertulias, específicamente al Rojo Vivo, porque claro, si eso hubiera sido así desde el principio, pues no se habría conocido pues a muchas de las caras de los dirigentes de Podemos, o no se habría conocido el mensaje de Podemos. Pero ha pasado algo, y ha pasado algo sobre todo con este personaje, ¿no? Con Ferreras, con personajes tan siniestros como Inda, desde el 2015 al 2022. En 2015 uno podía plantear la estrategia de si había que ir a tertulias de canales generalistas a hablar de los desahucios, a hablar de los recortes, a hablar del robo de 50.000 millones que nos había hecho la banca y que ahora no devolvía. Pero ahora estamos hablando de que se ha demostrado que había una trama entre el poder político, entre el Partido Popular, entre policías corruptos y una pata mediática que tiene a Ferreras como su máxima expresión, pero que seguramente también llega a otras periodistas como Terradillos y otras, que utilizaban informes falsos que le filtraban policías corruptos para intentar destruir a una fuerza política democrática, sabiendo que ese era el objetivo político. Porque no hacían información, no era ni siquiera amarillismo, era un objetivo político que tenían como periodista guión político, al servicio de lo que Ferreras llama una televisión de Estado, una televisión de orden, del régimen. Bueno, pues eso debería hacernos llevar a una reflexión, ¿no? Debería llevarnos a una reflexión. La reflexión es si nos podemos sentar con este tipo de gente que ha hecho estas cosas. Es decir, no es una enmienda a la totalidad, no se trata de todas las tertulias, de blanco o negro, pero Ferreras ya está muy manchado. Lo he podido escuchar toda España, todo el país, que es pues un corrupto más de una trama, que seguramente tendría que estar ahora en el sumario de la Kitchen. Hoy, por ejemplo, hemos dicho frente al Congreso, vamos a pedir al juez García Castellón que vuelva a meter esos audios en el sumario de la Kitchen, y no entendemos por qué dejó todo este tipo de audios que claramente están hablando de tramas, ¿no? y de implicaciones entre policías corruptos y medios de comunicación fuera de ese sumario. Pero yo creo que ya es una cuestión de ética política, de ética cívica, el que cualquier periodista que haya visto esto y que tenga un mínimo de decencia y que no le puede parecer bien lo que está escuchando, no se siente más con Ferreras ni vaya a esa tertulia. Si seguramente cuando este tipo se va, si es que se va, hayan otras tertulias y se puedan volver a sentar, pero yo creo que estamos en un momento ahora mismo para pararnos y para que la dignidad un poco se abra paso, porque desde luego lo que estamos escuchando pues es tremendo y habla muy mal de cómo ha funcionado ese engranaje entre poder político, poder económico y poder mediático. Efectivamente, ¿no, Javier? La verdad es que has hecho una reflexión muy interesante, y de hecho aquí también se hace bastante, ¿no? Que es sobre la necesidad de tener pues una televisión, ¿no? Una voz que sea verdaderamente de izquierdas y que, pues eso, no sea la voz de un señor de derechas que dice que tiene un canal de izquierdas que lo utiliza para lo que utiliza, ¿no? Desde luego es una demanda, sobre todo desde este tipo de espacios, pues bueno, se intenta hacer un poco de eso, ¿no? De contenido contra el odio. Pero bueno, en esto que has comentado, claro, es que estos audios pues lo que hacen es revelar, ¿no? Estas cloacas del Estado, que ya fue un auténtico escandalazo, y aquí llega un poco la reflexión, ¿no? Porque las cloacas del Estado, es decir, es algo que en otro país yo creo que hubiera dimitido la mitad del gobierno, ¿sabes? Hubiera dimitido la mitad del gobierno y hubieran imputado al presidente. Eso casi seguro, ¿no? Es decir, en muchos otros países lo equipararon al Watergate, básicamente. Es decir, estás usando a la policía, estás usando tu gobierno para cargarte a otro partido político.
Es decir, siempre que han pillado a alguien con esto, o sea, esa persona ha dimitido o ha acabado en la cárcel, totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, aquí... Y por cierto, han sido siempre medios de comunicación los que han denunciado esas prácticas y los que han estado presionando hasta que cayeran. Ahora lo que vemos desgraciadamente estos días es que parece que por parte de muchos medios de la derecha mediática hay un silencio total y lo que quieren es que se tape, ¿no? Dejar pasar los días, incluso a lo mejor este tipo se va de vacaciones la semana que viene y pone a una colaboradora ahí a dar la cara y a ver si con el verano se nos olvida, pero yo insisto que no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar, y aquí es un poco, ¿no?, la reflexión de todo esto. Es decir, somos conscientes del machaque que ha habido con Podemos, que ha sido lo más exagerado que ha pasado en años, ¿no? Como ha dicho muy bien Adrián, es decir, la lupa mediática. A mí me hizo mucha gracia, ¿no?, con el conflicto que hubo con unos primeros secretarios de organización, que dices, oh, le han cortado la cabeza, si no me equivoco fue Sergio Pascual, y dices, si Rajoy en 4 años tuvo 5 secretarios de organización y cada vez que le cortó la cabeza a uno, no pasó nada, no le interesaba a nadie después la vida interna de un partido, ¿no? Y en cambio con Podemos fue en el foco, ¿no? Cada cosa va a ser 4 días de Ana Rosa. Es que, ¿no?, eso ha sido... No solo eso, si sí. Me permite, yo haría aquí una reflexión, no sé si nos estará viendo mucha gente o poca. Es que hayan puesto la lupa sobre nuestra interna. Es que en parte estos poderes mediáticos han definido a la interna del partido. Claro. Porque el pluralismo dentro del partido que nacía es lo más normal. Y en un partido, pues siempre va a haber distintas posiciones que en un momento son mayoría, otras minoría, luego que cambian. El problema era cuando intentaban marcar los pasos y los tiempos de la organización desde afuera, desde poderes mediáticos. Y eso yo creo que desgastó mucho y también instaló pues una desconfianza en la que, hoy habría que preguntarse alguna cosa. Cuando hay determinados dirigentes de la izquierda que no quieren mojarse mucho ni decir el nombre de Ferreras, ¿por qué es? Bueno, porque en el fondo tienen miedo. Tienen miedo de que Ferreras no los vaya a volver a llamar, porque Ferreras ha hecho una distinción entre los que son buenos y los que son malos. Podemos, ya sabemos que es una cosa muy radical, muy disfuncional, que critica demasiado a los poderes del Estado y demás, pero si tú no eres así, si tú no tienes ese tipo de discurso, ya hablas a lo mejor más sobre cosas más concretas, sobre la última iniciativa bonita que has hecho en la Asamblea, pero por ejemplo no hablas ni de modelo territorial, ni de país plurinacional, ni de república, pues sabes que vas a tener más opción de salir en la tele y de llegar a ese público progresista que en teoría concentra a la Sexta. Y es una manera también, yo quiero insistir en esta idea de disciplinarnos, pero a la vez ha determinado muchas de las discusiones que teníamos en la interna, que al final pues había debates sobre transversalidad, moderación, pues que no eran del todo honestos, y tenían que ver con, cuáles son las condiciones para participar en el juego que nos ponen los grandes poderes mediáticos. Claro. ¿Dónde pones el límite, no? ¿Dónde pones el límite? Es complicado. Claro, ¿no? Lo hemos visto también un poco en Francia, ¿no? Breve inciso, porque allí siempre se ha hecho el cordón sanitario a la extrema derecha, excepto cuando el homólogo a Podemos, ¿no?, NUPS, dirigido por Melenchón, ¿no?, bueno, y su gran coalición, que no todo, o sea, también tiene otras formaciones dentro, pues ha llegado a una posición de poder, ¿no? Entonces ya el cordón sanitario no vale y Le Pen ya puede tener presidencias dentro del Parlamento francés, ¿no? Dices, vaya, pues parece que ha sido un poco similar, ¿no? Pero claro, la cosa con lo de antes, ¿no?, fue que el tema de las cloacas del Estado fue un escandalazo que aquí no causó nada, ¿no? Fue absolutamente increíble. Y también algunas preguntas del chat van ido en esa dirección, ¿no? Si aquí podría pasar lo mismo, ¿no? Es decir, podría ser la posibilidad, ¿no?, de que esto simplemente se dejara llevar, porque claro, hemos visto el caso de Ana Pastor, ¿no?, como ha dicho Dani Targaryen, pero sacan en neutral justo esta semana lo de los salarios de Irene, Yolanda y Alberto, y en cambio de esto no dicen nada, ¿no? Está neutral diciendo, te avisamos de esto, y tú, pero bueno, avísame de lo que importa, del tema de conversación política de este mes, ¿no? Lo están analizando ahora, ahora nos sacarán un directo. Y luego también, mira, otra pregunta de Pastumoco, exactamente, ¿pensáis que a Pablo Iglesias le está afectando negativamente que no esté teniendo más apoyos de periodistas afines? Una pregunta un poco personal, pero bueno.
Bueno, lo de Neutral, la verdad es que fue muy, muy divertido porque, o sea, no sé a quién tienen de community manager, pero era como, nos estáis preguntando mucho sobre los salarios de Irene Montero y de Ione Belarra, y la gente hacía memes divertidos, pero la síntesis era, no os estamos preguntando eso, os estamos preguntando que confirméis la veracidad de informaciones que se dan en el programa de Ferreras, cuando Ferreras dice que son bulos, pero que va con todo, Eduardo. Entonces, claro, esto el problema es el siguiente. Yo creo que mucha gente con esto ha visto que se les ha caído las caras a mucha gente y a muchos de los capos de los medios de comunicación, como Casals, como Ferreras, y ellos solamente la ventaja que tienen y el tipo de defensa que yo creo que están articulando es que pase el tiempo, claro. Que pase el tiempo a ver si la gente se olvida. Negarlo, decir que no, yo no sabía que era falsa cuando lo di, cuando la conversación dice no, esto me parece muy burdo, Eduardo, pero vamos con ello. O sea, no lo había dado todavía, le parecía burdo cuando lo dice y va a dar la noticia en su programa. O sea que está mintiendo y está claramente mintiendo, pero bueno, ellos dicen con el tiempo, como estos tienen altavoces muy pequeños, nosotros tenemos altavoces muy grandes, donde mañana hablaremos de una cosa a otra, pues la memoria finita, y entonces esto, para mantenerlo en el tiempo y para que esto no se pierda, porque si se pierde, por supuesto ellos se van a tomar su revancha cuando puedan. Hemos apuntado a la corrupción de determinados periodistas. Si esto no les pasa factura, pues dirán, bueno, lo que no te mata te hace más fuerte. Tenemos que ser conscientes. Para que esto no se pierda, pues esto que preguntaba la gente es importante. Tienen que haber periodistas que empiecen a decir, como por ejemplo han dicho hoy los compañeros de del Salto, que tenían a un compañero que colaboraba en el programa de Al Rojo Vivo. No, nosotros hemos decidido que ninguna de la gente de este medio va a ir a Al Rojo Vivo. Y que, bueno, pues periodistas que yo sé que son honestos, que son afines, que han sido comprometidos, pues se plantee muy en serio si ahora se va a Ferreras, pero en septiembre, pues no volver a participar en esa tertulia mientras Ferreras se quiera presentar a sí mismo como un periodista, porque no lo es. Porque esto es lo que demuestran estos audios. Ferreras no es un periodista. Ha actuado más bien como un sicario de la información. Efectivamente. Y bueno, la verdad es que ahora mismo Podemos, ¿no? Y también creo que lo ha comentado Pablo Iglesias, si no me equivoco, están articulando, ¿no? De ver qué medidas se toman, ¿no? Simplemente para que esto tampoco sea solamente algo de discurso, si se denuncia o no, que vamos, imagino que sobre la figura de García Ferreras, o quizás no sé si Inda, ¿no? Exactamente para hacer algo, porque pero la verdad es que, claro. García Ferreras es un poco la cara de todo esto, ¿no? Porque digamos que es que el conglomerado es gigantesco. Es decir, el otro día lo reconocía Antonio Caño en Twitter, ¿no? Que decía que desde el país, Antonio Caño, para que no lo sepa, fue director, sí. Y decía que desde el país habían hecho todo lo posible para que no hubiera una coalición entre PSOE y Podemos. Y una periodista diciéndole, ¿pero cómo dices esto? Que le das la razón a Pablo Iglesias, ¿no? Es decir, es que claro, el entramado de esto es gigantesco. Sí. En cuanto a las medidas judiciales, pues se están estudiando. Hoy hemos dado un primer paso. El primer paso es los audios que hemos conocido son el resultado de que el juez García Castellón los dejó fuera del sumario de la Kitchen. Por eso, pues llegarían algún periodista, porque los otros, los del sumario, están protegidos, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hoy hemos pedido es que estos audios tienen que volver a la causa, porque estarían apuntando a posibles delitos, no solamente al delito de no dar una información veraz, de dar una información falsa a sabiendas, sino que Antonio García Ferreras, en un momento dado, le dice a Villarejo que la información que le dio Inda de las Islas Granadinas cuenta que no, a Pablo Iglesias cuenta, esto no viene de Villarejo, esto viene de otro sitio, esto se ha fabricado en otro sitio. Bueno, entonces conocía dónde se fabricaba, que era en la Policía Patriótica de Pinto. Conocía el origen de un posible delito que no puso en comunicación pues de las autoridades judiciales. Y aparte de eso, se escucha directamente a Villarejo. Era una cosa que el otro día también remarcaban en la base y que me quedé, yo la verdad es que no había prestado atención,
pero Villarejo hablando directamente de que cuando tienen que pagar sus operaciones mafiosas, como la de construir informes falsos contra Podemos, venden información de seguridad nacional a los Estados Unidos. Entonces, claro, no se entiende por qué estos audios están fuera de la causa. Lo primero, la primera medida judicial sería esa, ¿no? Que tienen que volver y que se tienen que investigar porque nosotros sí apreciamos posibles delitos en ello. Desde luego es muy grave, ¿no? Y habrá que también, el problema, claro, también es ver si esto se choca contra el muro judicial, ¿no? Que golpea tanto a la izquierda y de la que, pues, la derecha y en especial la extrema derecha sale siempre tan inocentemente, ¿no? Como si no fuera con ellos, porque claro, ya ves tú la condena de Rocío Monasterio, bueno, la no condena, ¿no? Es que la falsificación era tan burda que esto no vale, como que dices, hombre, te coge un juez que has falsificado con una cosa y eras tú, y vamos, la que te cae, pero claro, al ser la extrema derecha, pues mira, casualmente los jueces les admiten todo a trámite, todo se debate, una auténtica vergüenza. Es una desgracia, pero del mismo modo que en una sociedad desigual, una sociedad, como se decía antes, de clases, pues uno tiene que tener incluso suerte para nacer y que te toque una familia en la que puedas tener al menos oportunidades para desarrollar tu personalidad, estudiando, teniendo oportunidades seguridades materiales, pues en este país también es triste que para impartir justicia y para ir a la justicia pues tengas que tener suerte de que no te toque pues un juez de extrema derecha que lo tire todo para atrás a veces con argumentos muy burdos. Claro, exactamente esa pregunta la ha hecho Mamen Bont ahora mismo, pero García Castellón no es el juez que no para de abrir causas contra Podemos. ¿No es un poco ingenuo presentarlo a ese juez? Bueno, pero él tendrá que explicar por qué no quiere, porque considera que en esos audios no hay delito. Y a partir de ahí, pues ya se tomarán otras medidas más adelante. La justicia, esto es paso a paso, y este es el primer paso que teníamos que tener para desentrañar cuál es la trama que hay detrás de todo esto. Claro. Luego, por ejemplo, J. Mundo Mejor, que esta pregunta te responderá mejor Adrián. ¿La Sexta no es propiedad de La Razón o forman parte del mismo entramado mediático? Y luego, sí. Juancho Bien, te lanzo a ti, Javi. ¿No veis peligroso abandonar espacios para llegar a la gente? Siempre se ha planteado que era necesario estar ahí. Sí. Pues yo creo que no hay que abandonar espacios como un principio general, pero sí hay que abandonar la tertulia de Antonio García Ferreras, porque se ha demostrado pues que no es una tertulia entre periodistas, sino que es tiene la forma de una trama mediática para difundir informaciones falsas y para machacar a una fuerza política. Como él dice en el audio que conocimos ayer, pues es como darle cuerda a estos, le vamos a dar cuerda en nuestro programa para que cuando lleguen los momentos de verdad, entonces machacarlos. Alguien que dice, o sea, que no es que sea mi interpretación, es que lo ha dicho él, pues no es, digamos, un espacio seguro, no es un espacio en el que se pueda, no digo ya en igualdad de condiciones, porque no hay ningún espacio donde la izquierda vaya a combatir en igualdad de condiciones mientras no haya medios propios, pero no es ni siquiera pues un espacio con las mínimas garantías para participar allí. Yo, por tanto, creo que ni los periodistas de izquierda ni el resto de fuerzas progresistas que no son Podemos, creo realmente que no deberían participar y que deberían plantarse ante lo que es pues un escándalo muy grave. Uh-huh. Y que a partir de ahí pues la Sexta tome las decisiones. Si quieren seguir con Ferreras, pues que se hundan con él. Con el tema de los medios, respondiendo al tema de La Razón, es que es un poco complicado porque los conglomerados, bueno, como casi todas las grandes empresas, son un poco complicados y enrevesados, pero bueno, te lo resumo más o menos. En España, una de las empresas más importantes a nivel de medios, libros, etcétera, es el Grupo Planeta, ¿vale? El Grupo Planeta tiene, aparte de un montón de editoriales, un montón de revistas, tiene Casa del Libro, si no recuerdo mal, ¿vale? Aparte de esto, es uno de los accionistas mayoritarios de A3 Media, ¿vale? Entonces, es propiedad de La Razón, que es directamente del Grupo Planeta, y luego tiene una considerable influencia por su accionariado, creo que no es mayoritario, pero sí es uno de los mayoritarios de A3 Media, ¿vale? Se considera que, bueno, si el grupo Planeta no quiere algo, A3 Media no lo hace, ¿vale? Es como el socio mayoritario aquí, ¿no? Es como una especie de PSOE en el gobierno, por así decirlo. Y A3 Media, a su vez, tiene
La Sexta y Antena 3 y todos los canales que han ido apareciendo alrededor, ¿vale? Nova, Neox, Mega, Factoría de Ficción, Onda Cero, La Razón. Es de Mediaset, perdón, Factoría de Ficción es de Mediaset. Pero, y luego tiene radio, pues, Onda Cero, claro. bla bla bla. Sí. Es decir, Europa FM, por ejemplo, ¿vale? Hay un montón. O sea, es agrupa decenas y decenas y decenas de empresas, ¿vale? Tanto de producción de libros, como de cadenas de televisión, como de radio, como de periódicos, ¿vale? Y hay más. Si os interesa, podéis mirar. En Al Descubierto hicimos un articulito donde hacemos un esquema general de todos los grandes conglomerados mediáticos, que hicimos un hilo en Twitter. Pero bueno, cualquier búsqueda rápida, porque como son datos públicos, lo podéis encontrar. Y además, ¿quiénes son los propietarios a título personal y de otras empresas que además tienen acciones en estas empresas? ¿Quiénes son quiénes están en los consejos de administración? ¿Qué porcentaje de acciones tienen? Y demás. Y veréis que bueno, hay una relación con la banca privada, por ejemplo, que es impresionante, ¿no? Que aquí nos tendríamos que preguntar mucho el tema de qué grandes partidos políticos deben dinero a bancos y cuáles no, y a ver aquí por dónde van los tiros un poco, porque a veces hablamos mucho de la batalla de las ideas, pero también hay una batalla de intereses, de conflicto de intereses brutal, de a mí esto si sale para adelante me quitan mi chiringuito y no me interesa. Por eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Vale. Efectivamente, ¿no? La verdad es que TV Zurda, que por cierto antes ha suscrito, muchas gracias también Eka Robin 1, gracias por ayudarnos, ¿no?, a seguir adelante, ha hecho una pregunta sobre las acciones judiciales. ¿Es mejor esperar a que pase a selecciones para que no se vuelva en contra o tenéis que denunciar este año? Bueno, con lo que va a tardar eso en resolverse. Pero exacto. Yo creo que hay que ir al fondo antes de las próximas elecciones generales, claro, porque no tenemos ninguna garantía de que esto no vuelva a pasar. Claro, o sea, claro. No hay ninguna garantía de que esta gente pues vuelva a construir, digamos, otras informaciones falsas sobre lo que sea, sobre la ministra Irene Montero, sobre Ione Belarra, sacarlo a 2 semanas de las elecciones y de nuevo golpearnos y ponernos a hablar de nosotros mismos en lugar de hablar de nuestro programa, de las reformas estructurales que queremos hacer en España, de la reforma fiscal, de cómo reforzar los servicios públicos, de cómo seguir avanzando en derechos y libertades. Y por eso yo creo que esto es el momento de abordarlo y de ir a fondo, ¿no? Porque pocas veces se tiene la oportunidad de que los propios protagonistas de una trama como esta pues hablen tan claramente. Creo que esto habrán algunos que quieran engañarse por intereses, como se ha dicho antes, pero yo creo que la mayoría de los periodistas honestos y de la gente que consume información y que quiere exigir calidad, pues quiere que esto se resuelva y quiere que esto se vaya al fondo del asunto. Claro. Pues la verdad es que yo creo que lo hemos resumido bastante bien. La verdad es que quedan en turno algunas preguntas porque Javier, pues bueno, se irá poco. Recordemos que tiene grandes responsabilidades, ¿no? Diputado del Congreso, en la mesa del Congreso. Es decir, que tiene que ser. Sobre todo también, que ha sido un día largo y mañana seguimos con el debate del Estado de la Nación. ¿Verdad? Entonces, el debate de esto. Así, entre tú y yo, Javier, ¿qué coñazo tiene que ser eso? Bueno. El Estado de la Nación ha tenido momentos interesantes, el debate. La mesa sí es un poco coñazo, lo reconozco. Se me ve un poco en la cara cuando me tengo que tragar todas las intervenciones de Vox, Ciudadanos, PP. Pero bueno, luego en la interna tenemos algunos momentos interesantes. Sí, ¿no? Normalmente cuando hay que calificar iniciativas, preguntas, es un poco coñazo, pero cuando vienen los temas de la monarquía, tú ves que ahí algo se activa, se ponen nerviosos los letrados que nos dicen no, todo es inviolabilidad, no se puede preguntar, no comisiones de investigación sobre el monarca emérito, y el PSOE, claro, también sí. Se pone un poco nervioso, baja la cabeza, ¿no? Nosotros con los letrados. Entonces ahí realmente en la tramoya del poder uno ve que hay cosas que no están sujetas al control democrático y que te ponen trabas muy fuertes. La paradoja en todo caso es que vivamos en una monarquía parlamentaria donde el Parlamento no puede controlar en ningún caso a la monarquía, pero bueno, eso es otro tema. Sí, es que además la gente termina viendo declaraciones de 5 minutos, de 30 segundos, de 1 minuto, de sesiones que duran una barbaridad. La gente no lo sabe. Que hay, claro. Porque está el Congreso medio vacío, hombre, es que quiero decir que no es justificable, pero dices, hombre, es que las sesiones pueden durar muchas horas y al final
los medios, que eso es otra manera de manipular, por cierto, ¿no? Al final los medios te terminan sacando el trozo polémico, el trozo que tal, el trozo que les interesa, de sesiones que duran un montón de horas, que o incluso días, ¿no? Que puede llegar a durar una sesión del Parlamento. Y, totalmente. Y oye, muy interesante también, por cierto, este ejercicio de transparencia, de, claro, de que los diputados y los representantes en general vengáis a medios como el nuestro o lo que fuera, pues a dar explicaciones y a explicar un poco, ¿no?, qué hay ahí en el meollo de eso que vemos en la tele, que es real, que nos afecta y que, joder, con todo lo que ha pasado, pues está muy bien que se pidan explicaciones. Es lo mínimo y es lo que deberíamos estar haciendo todos, porque yo creo que de nuevo se está abriendo un poco de nuevo la brecha había antes del 15M, entre el palacio. O sea, tú vas ahí, eso es un palacio que construyó Isabel II a mayor gloria de la monarquía isabelina en 1850, y la calle, ¿no? Y ese divorcio, y a veces hay una distancia mayor y una menor. Yo creo que hoy se está ampliando. No sé si hay algo de hueco para hablar del debate del Estado de la Nación. Adelante. Pero bueno. Todo tuyo. O sea, venimos de un debate del Estado de la Nación donde el presidente ha pretendido escenificar un giro a la izquierda, recogiendo propuestas que hacíamos desde Podemos. Tendremos que ver cuál es la letra pequeña, claro, pero si se concreta tal y como ha dicho el presidente, va a haber también resistencias del poder. Entonces, claro, lo que ha hecho Pedro Sánchez, esto todavía no lo he reflexionado con los compañeros, es lo que yo veía desde la mesa, que lo tenía ahí, es una operación un poco Biden. Él está imitando al presidente Biden. Pues Biden no le va muy bien últimamente. Y no le va muy bien, la popularidad más baja en los últimos años, en el que a cambio de un disciplinamiento en la esfera internacional, de participar en la escalada bélica con la OTAN, y un disciplinamiento interno de las sociedades, de vamos a colocarnos con los Estados Unidos hasta las últimas consecuencias, pues intentar avanzar en un cierto pacto social, en una, bueno, pues renovar un poco el pacto social, con más justicia fiscal, con esos impuestos a las eléctricas y a la banca. Claro, eso es lo que está haciendo Biden, pero Biden tiene como muchos más mecanismos en Estados Unidos para disciplinar al poder económico que los que tenemos aquí en España. Si las medidas de Pedro Sánchez son tan ambiciosas como él ha anunciado, que hay que verlo, insisto, por ahora suenan bien, pero hay que verlo, va a haber también ese choque con los poderes, con poderes económicos. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que se percibe en la calle, lo que empieza a percibirse es que la crisis que viene es muy dura, es muy dura. Y aquí yo creo que también con lo de ayer no es suficiente. Y hay un debate de fondo que también tendremos que dar en la izquierda. Y es que si esta guerra dura 2 años, porque Estados Unidos dice que hay que castigar a Rusia durante 2 años más, no sé si eso Alemania lo puede permitir, porque es, digamos, hundirse como la potencia industrial de Europa, pero sobre todo aquí nos va a ir muy mal y no va a haber gobierno que pueda remontar una crisis de las características que se vienen. Por eso, lo que hace unos meses parecía ingenuo, que era la propuesta pacifista, la propuesta de buscar vías diplomáticas, creo que ahora va a ser completamente central en el debate. Creo que dentro de 6 meses, de 9 meses, esta guerra va a ser odiosa para los pueblos de Europa y van a querer buscar pues esas vías diplomáticas que pongan fin a un conflicto que nunca debió iniciarse, por supuesto por parte de Putin atacando, que fue el primero, pero también por parte de unos Estados Unidos y de una OTAN que llevaron a Rusia al límite. Por eso yo creo que a estas medidas, que suenan bien de Pedro Sánchez, pero le falta la parte central, y la parte central tiene que ver con cuál es nuestro posicionamiento geopolítico internacional, porque eso lo va a determinar todo. Y por ahora Pedro Sánchez pues parece eso, un poco atlantismo duro con los Estados Unidos hasta el final, a cambio de un cierto pacto social que está por concretar, pero creo que si la guerra continúa meses y meses, pues no va a ser suficiente. Y por eso ahí la propuesta de Podemos, la propuesta de hacer central las vías diplomáticas, pues de nuevo yo creo que tiene posibilidades de convertirse también en consenso social. Claro, toda la razón, ¿no? Porque el tema de combatir contra Putin, que desde luego desde aquí lo hemos condenado de todas maneras, porque ha estado detrás de la extrema derecha europea mucho tiempo, ese señor, ¿no? Tenía otro pacto, ¿no? Porque estaban aquí todos los medios con el tema de la guerra y si Europa puede inmolarse económicamente y energéticamente, ¿no? Por esa guerra. Y es una cosa que al final la gente pues no aguantará, ¿no? Posiblemente en 6 meses, si la guerra continúa, veamos una posición muy diferente. Pues nada, Javier, desde luego, yo sé que tu tiempo es limitado.
una gran reflexión final sobre la que habrá que ver en el futuro. Mm. Ha sido un placer tenerte aquí, la verdad, pudiendo explicar, ¿no?, desde directamente un miembro del Congreso y del partido, exactamente lo que ha pasado dentro del partido, ¿no?, qué se va a hacer. Y desde luego yo creo que este tema va a seguir trayendo tela y no vamos a dejar que muera, ¿no? Es decir, esto es importante, que sea un punto de inflexión y que no sean las cloacas del Estado que pasó, ocurrió y nadie se acuerda, ¿no? Entonces, bueno, Javier, aquí hay una obligación, eso sí, nadie puede venir solo una vez a este programa. Ha sido un placer y de verdad que encantado de volver a repetir y contaros cosas del Palacio y también hacer ese intercambio que me parece interesante entre lo que va pasando en ese Palacio, que a veces no escucha a la calle, y ideas, propuestas que la gente que nos ve pues quiere que llevemos ahí dentro, y ese es nuestro deber como representantes populares y para eso siempre estaremos. Bueno, muchos ánimos desde parte del público, la gente te da las gracias por la entrevista, por todo lo que has dicho y por supuesto por tu trabajo, que he visto bastantes comentarios en ese sentido. Y nada, Javier, un auténtico placer, muchas gracias por haber venido con nosotros y por participar en este debate. Muchas gracias, salud y república. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Pues nada, la verdad es que un auténtico placer, ¿no?, haber tenido aquí a Javier. Ha sido muy interesante, creo yo, la verdad, es que poder tener esa visión del interior, ¿no, Adrián?, de las cosas de Palacio y sobre todo, pues este caso que yo creo que va a seguir continuando, ¿no?, durante semanas, por más que los medios vayan a tratar de taparlo, porque esto es una cosa, ¿no?, que podemos seguir hablando. El tema de, hemos visto las cloacas, ¿no?, hasta dónde llegan. No es una cosa de Rajoy y su gente, sino que llevemos a todo el poder político compinchado con el poder mediático, con el poder económico. Es decir, tenemos a la Sexta. O sea, ya sabíamos que teníamos a los medios de derechas, ¿no? Pero es que, claro, tenemos al único que dice que es un medio de izquierdas, también conchavado con Villarejo, con la extrema derecha de Inda, para hundir a la única alternativa que se veía en esos momentos, ¿no? Es decir, es una cosa gravísima y que no se puede simplemente dejar pasar, la verdad. Al final, yo es una reflexión, bueno, yo hago muchas reflexiones y para eso me pagan. ¿Qué hago siempre, ¿no?, con el tema cuando no se... será aquí, pero no será aquí. Está bien. Cuando se reflexiona sobre los poderes económicos y sobre las dinámicas de mercado en las que nos movemos, donde sobre todo priman intereses particulares, intereses capitalistas, intereses económicos, al final una cuestión que planteamos desde la izquierda, cada uno desde su frente y cada uno desde su propia idea, es que los servicios públicos en general no se pueden convertir en un negocio. Claro. Y punto. Un servicio público no se puede convertir nunca en un negocio. Puede estar participado por manos privadas, evidentemente yo estoy en contra, vale, además súper en contra, pero puedo entender que haya cierto porcentaje de manos privadas en según qué ámbitos. Pero sectores públicos como la vivienda, como la sanidad, la educación, incluso el transporte, tiene que estar garantizado como un servicio social básico, utilizando la herramienta que quieras, pero no se puede convertir en un objeto de negocio. Entonces, si esto lo sabemos, igual que tenemos el debate ahora con la cuestión de la energía, incluso de la producción de chips y la producción de bienes de primera necesidad, ¿no?, de dejar esto en manos privadas, es peligroso, ¿no?, o tiene sus inconvenientes como mínimo. Como mínimo habría que debatirlo. Entonces, ¿por qué no plantear, que yo estoy convencido de que es así, que la información es otro servicio público, es otro servicio, ¿no? El informar, el contar, el que la gente se dé cuenta de todo, el manejo de la información, el conocimiento. Es decir, si la educación, tenemos tan claro que la educación tiene que ser una cuestión pública, que ojalá que las universidades fueran gratuitas, que todo nos maravillamos con internet por la facilidad de acceso a la información, que todo se democratice. ¿Por qué con los medios nos cuesta tanto? Con los medios de comunicación enseguida planteamos que cualquier intento de que sean públicos, de convertirlos en cooperativas, de limitarlos, ¿no?, de que por lo menos, cuando hablamos de limitar, nos referimos a que tengan unas normas mínimas de cumplimiento. Yo, si soy un médico y me equivoco y cometo una negligencia con un paciente o cometo un error, incluso aunque sea un accidente, yo tengo que responder. Y pasa en prácticamente cualquier trabajo o cualquier empleo, quitando de ciertas excepciones que suelen tener su justificación. Pero aquí tenemos periodistas o intentos de periodistas que hacen sistemáticamente lo que les da la gana, pero como hacen lo que le manda su jefe,
con la información, pues entonces no pasa nada. Y evidentemente hay leyes que lo regulan, evidentemente tampoco que puedas aquí, tampoco jauja, ¿no? Tampoco digamos exageración. Pero es verdad que tenemos un problema, sobre todo cuando encima el caso es que Karl Marx, y aquí me pongo ya metafísico, tenía razón. La riqueza y el capital, entendiendo capital como la propiedad de los medios de producción, cada vez se concentra en menos manos. Aquí tenemos 100 canales, 200 canales en manos de 5 personas. En manos de 5 grandes grupos mediáticos con los mismos intereses que, joder, que el ciudadano medio lo nota cuando al hacer anuncios en una cadena, hacer anuncios en todas. Pero ¿qué competencia es esta? Es que ni siquiera se cumplen los preceptos mínimos que defiende el liberalismo clásico. Claro. Entonces, planteas un cambio en este sentido y se te tiran encima, como si quisieras instaurar una dictadura narcobolivariana, voy a todo saber qué. Entonces, lo que ha dicho Javi tiene mucha razón. Quizá esto es una manera, al menos en España, pero debe ser a nivel global, de plantear que los medios de comunicación no solo son un cuarto poder, sino que son un servicio esencial y, como tal, debe tener algún tipo de regulación. Por mí, evidentemente, si me preguntas a mí, deberían de ser todos públicos, pero yo estoy loco. Pero podemos plantear otras alternativas. Lo que está claro es que, como está ahora, no funciona. No, es que esto, claro. Quiero decir, y más cuando vemos connivencias tan claras y tramas de corruptelas tan claras en un sistema que ya está de por sí podridísimo. Pero es que vas a cualquier otro país, esto lo dijo Pablo Iglesias también, vas a cualquier otro país occidental, tampoco hay una diferencia de locura aquí. Y no siquiera occidental, ¿no? Es decir, en América Latina, que hemos visto a distintos presidentes, ¿no? Han salido López Obrador, ha salido Gustavo Petro defendiendo a Podemos, porque aquí está todo el mundo callado, ¿no? O bueno, una gran parte, sobre todo de los medios de comunicación, y sobre todo lo que han denunciado es qué es lo que les ha pasado a ellos, ¿no? Hemos visto campañas de auténtica vergüenza utilizando todo el poder económico, mediático y político para tumbar a gente. Es decir, posiblemente la campaña contra Pedro Castillo haya sido de lo peor que se ha vivido con el uso de todos los medios en su contra, ¿no? Claro, es que a esto se le suma el conglomerado de medios que ya están sesgados de base, de derecha y de extrema derecha, que son como la inmensísima mayoría, los creadores de contenido también, de derecha y de extrema derecha, que dices, joder, pero si es que, ¿dónde están aquí los medios de izquierda? ¿Dónde están aquí los medios que estén sesgados hacia mis intereses? Porque no lo están. Que no es que yo defienda que tengan que existir. No lo sé. No sé cuál es la solución. No me voy a postular en ese sentido. Pero es que no los hay. No, no es un debate. No es un debate. Y luego encima, también tenemos un artículo al respecto, que además en el informe de la Fundación de Rosa Luxemburgo sobre la extrema derecha, de los neoconas a los neonazis, también analizamos eso, que además es una parte del informe que redacté yo. Yo me di cuenta, investigando los medios pequeñitos de derecha y de extrema derecha, que bueno, pequeñitos mis cojones, por cierto, claro, pequeñitos mis cojones, ¿eh? Pero bueno, pequeñitos en comparación a Antena 3, ¿vale? Para que nos entendamos. Bueno. Y la mayoría pertenecen a gente que ya está metida en otros medios, pero como ahí no pueden decir todo lo que quieren, pues fundan su pequeña empresita, rollo Rebelión en la Granja, que si no recuerdo mal pertenece a los que están en Intereconomía, y tú vas viendo medio a medio y ves que independientes no tienen nada, que pertenecen a los mismos que están metidos en grandes medios, pero tienen su medio pequeñito. Es como si yo fuera estuviese en el consejo de administración de A3 Media y dirigiera 4 programas y además llevara Al Descubierto. Y dices, ¿qué tiene de independiente Al Descubierto? Si le estoy metiendo pasta de lo que ganó en otro lado, pero en El Descubierto podría decir lo que me dé la gana y en otro sitio no. Pues eso pasa con casi todos los medios, es que forman parte de la misma red, casi todos, ¿no? Tampoco quiero meter la gamba aquí. Pero efectivamente es que lo que has dicho, o sea, tú vas a ver quiénes trabajan en X medios y los periodistas se repiten. Es decir, no solamente se repiten, sino que cuando dejan de trabajar en un medio empiezan a trabajar en otro, ¿no? Hablamos de medios como OK Diario, EDATV, imagino que Mediterráneo Digital también hay alguno por ahí, de Objectic, ¿no? Es decir, medios que están más cercanos a la extrema derecha o por esa área, ¿no? Que, jolín, solo hay más personas todo el rato con distintos sombreros. Y es que, quiero decir, deja uno y de repente lo cogen a otro de subdirector y así todo el rato. Y luego, además, trabajando en otros medios y, sobre todo, lo que no hemos comentado mucho es el tema de la voz que tienen, ¿no? Es decir,
¿cómo puede ser que Inda esté en todas las tertulias y si no Inda, gente de OK Diario? Porque OK Diario funciona bien digitalmente por la cantidad de pasta que se le ha metido desde el minuto uno. Pero no, no es el país, no es el mundo. Es decir, no tiene esa influencia, ni ese bagaje, ni ese alcance, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene presencia en todas partes? Pues porque tiene presencia en todas partes, pues porque representa los intereses de unas élites económicas que quieren destruir a ciertos partidos políticos, claro, ¿no? Es decir, por eso tienen esa visibilidad, claro. Y es un tema realmente aterrador, sí, ¿no? Porque dices, este hombre, ¿qué valor periodístico tiene, ¿no? ¿Qué ética periodística tiene? Ninguna, así que no contrasta nada. Si Villarejo se reía del caso de Inda, ¿no? Es decir, de tú cuidado con lo que le dan a Inda y cuidado con lo que hace Inda, eso se lo decía a García Ferrera, que, ¿de qué estamos hablando, no? Claro. Entonces, con este tema. Además, es muy interesante también decir, porque cuando hablas esto con gente de derechas o de extrema derecha o gente que no es de izquierdas, ¿no? Puede ser de centro, intentan contraargumentar de maneras muy categóricas, ¿no? En plan de lo que comentaba yo antes. Es que en La Sexta está el intermedio, está Salvados, tal. O sea, identifican ciertos elementos izquierdistas como, bueno, si tienes estos elementos, ya es de izquierda saco, y con los medios de derechas igual. Y en verdad es más complejo que todo eso. Los conglomerados mediáticos son muy grandes y es evidente que puede haber periodistas, programas y gente que trabaje en La Sexta que hagan muy bien su trabajo, ¿vale? Igual que, incluso, y lo voy a decir, los artículos de salud y de ciencia de OK Diario son muy buenos. Por ejemplo, El Español ha hecho cada articulazo también que te cagas. Si es que hay buenos profesionales en todas partes. El problema es cuando lo miras todo a nivel macro. No se trata tampoco de señalar y de tachar medio, sino de criticar cuando un trabajo se hace mal y cuál es la explicación de que se dé mal y cuál es la tendencia general. Esa es la cuestión. No se trata de todo lo que me dicen de este medio es malo, no se trata de matar al mensajero. Se trata de intentar averiguar cómo funcionan estas cosas, ¿no? Y hay, vamos, Évole es un profesional de la Copa de un Pino y trabaja en La Sexta. No hay nada de malo en decirlo. Si las cosas no son blancas o negras siempre, y eso también hay que decirlo, ¿no? Y pasa mucho con los políticos, lo que decía Javi, o sea, a Podemos se le podrán criticar mil historias, a mí muchas cosas que no me gustan de Podemos, que no me gustan de sus políticos, a Pablo Iglesias, Juanfran lo sabe, yo no lo soportaba en 2014, no lo podía ni ver, es verdad, pero coño. Sí, me acuerdo. Me acuerdo bastante. Yo no lo podía ni ver, yo aquí lo digo abiertamente, yo he sido anarquista toda mi vida, a mí Pablo Iglesias yo no lo podía ni ver, pero da igual, es que da lo mismo. Por un lado, porque a nivel personal ni me va ni me viene. La verdad es que a nivel personal me da igual. Yo lo analizaba como movimiento político. Pero es que lo que le están haciendo, haciendo a él y a su familia, es que no lo podemos consentir. Pero aunque fuera de derecha, es que da igual. Es que no lo podemos consentir. Ni a él, ni al partido. Porque dices, joder, si los medios tienen el poder de cargarse un partido, de manipular elecciones, por la orden de tres o cuatro personas, ¿de qué democracia de mierda estamos hablando? Efectivamente. Yo la verdad es que simplemente viendo el nivel de acoso, ¿no? Ya antes de que empezase el gran acoso, que eso, bueno, fue un episodio vergonzoso, de decir, de todas las tertulias hablando todo el rato de Pablo Iglesias como un pararrayos. Yo de hecho recuerdo un titular vergonzoso, que hasta esto no recuerdo de qué periódico era. Era del País o del Mundo, creo, no sé si era Razón, yo creo que no, que era uno de los dos, que era Se encuentra droga en Pablo Iglesias. Ese era el titular. Se encuentra, ¿vale?, droga en Pablo Iglesias. Tú leías y era que se encontraba, había encontrado droga en la calle Pablo Iglesias. Y tú, pero esto tú no lo has hecho sin querer. Es decir, este titular tan forzado, tú lo has hecho para transmitir una idea y es que abrías cualquier periódico, veías cualquier canal y vamos, totalmente exagerado. Y ya cuando llegó al gobierno, o sea, lo del escrache, que no podemos hablar de escrache, lo del acoso, lo del episodio este de violencia que hubo contra él, porque un scratch, recordemos que era una cosa que duraba segundos o minutos sobre un líder político por una cosa, ¿no? Es decir, has hecho esta medida, estamos en contra, scratch de X minutos o segundos. Y ya entonces, vamos, todos los medios diciendo que eso era casi terrorismo. Y a Pablo Iglesias le meten 7 meses en una casa acosándole todo el rato con ruidos, con niños entrándole en casa, como ha dicho alguien por ahí, no sé si de la gente de OK Diario, ¿no? Los periodistas estos o de EDATV y tal. Y no pasa nada. Y aquí pasa todos nada. Los medios encima haciéndose eco, ¿no? Y entrevistándolos. ¿Y por qué está usted aquí y tal? O sea, se han hecho unas cosas que van a quedar, yo creo, que a la historia, ¿no? Sí. De decir, de estas barbaridades que se hicieron. Desde luego, sí, os recuerdo titulares como dices, Mel, como el tiro por la coleta. Claro,
con Pablo Iglesias como pegándose un tiro, ¿no? Es que era vergonzoso. O sea, lo que ha pasado aquí con Podemos estos años ha sido absolutamente increíble. Increíble. Y yo creo que va a pasar un poco, tenemos perspectiva con el resto de años, porque por ejemplo el caso de Anguita, ¿no? De Anguita, de ese político tan respetado. En su época, cuando tenía algo de posibilidades, vamos, como mínimo de demonio rojo para arriba lo llamaban, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. A veces el tiempo da perspectiva. Pues bueno, Adrián, yo creo que ya hemos acabado un poco, ¿no? Con esta parte del debate, la verdad, de Ferreras, Inda y los audios. La verdad es que tenemos todo este tema de los audios. Veremos si salen más cosas en el futuro, ¿no? Porque todo esto ni siquiera, ya no es que haya sido una cosa que ha desvelado Albise, es que estos audios los ha filtrado el entorno de Villarej, ¿no? Para presionar, es la cosa un poco de el objetivo político que tampoco se nos tiene que olvidar. Es decir, estos audios han sido filtrados con un objetivo político, posiblemente presionar en todo el caso de Villarejo, que está siendo juzgado y tal, ¿no? En el caso de seguir dando un aviso y de seguir soltando mierda, porque Villarejo le están haciendo poco. Bueno, el poder está retransmitiéndolo poco, ¿no? Pero vamos, las cosas que ha dicho en los juicios Villarejo y las declaraciones. Sí. A la gente a la que ha señalado sobre cuando habló, por ejemplo, del caso de que había una parte del gobierno, una policía secreta, ¿no? Que se dedicaba a hacer desaparecer gente y tal. Unas cosas gravísimas que misteriosamente solo salen en TV3 y en canales alternativos. No sale en ningún sitio más, ¿no? Sí. Entonces, por aquí se ha colado uno de Frente Obrero. Ah, vaya. Que dice, dejad de llorar. Lo dice un partido que se basa en llorar. Exacto. Se basa en llorar contra todo lo que no le gusta, ¿no? Que habla de que solo se centra en las condiciones materiales y luego 9 de cada 10 campañas criticando a la izquierda, pero en un caso como este, todos calladitos, claro, claro, claro. Que yo sé que tú, o sea, este tema no querrían hablarlo porque tú no quieres atacar a la izquierda. Aquí a la derecha te da igual, porque son gente que piensa lo mismo que tú, entonces, ¿qué más te va a dar? Tú lo que quieres es pegar a la izquierda. Sí, no. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que lo que quiere hacer el Frente Obrero y el objetivo de derechizar a la izquierda. Sí. Está claro, pero no, hay que hablar de lo importante, ¿vale? ¿Sabes qué pasa? Que no te das cuenta... El Frente Llorero, dice Pancho bien. Que no os dais cuenta los de Frente Obrero que estáis comparándole la agenda ultraconservadora a la extrema derecha, sus conceptos, estrategias y discursos. No os dais cuenta porque los líderes sí, pero tú que estás aquí, que no pintas una mierda en el Frente Obrero dando la cara por una especie que lo que para mí es una especie de secta, la verdad, funciona de manera bastante sectaria. Sí, sí, sí. No te das cuenta de que el manipulador es tú y que formas parte de un chiringuito de una persona que a la que le importa una mierda el sistema y todo lo demás. Que utiliza una estrategia que piensa que le vale para eso y poco más, porque no tenéis ningún tipo de discurso. Pero bueno, adelante. Yo sé que nos sacáis de vez en cuando en los directos, que nos tiráis de vez en cuando un poco de mierda. A mí también me encanta hacerlo. Pero no os quedéis en ningún sitio, yo lo tengo clarísimo. Así que nada. Solo hay que ver el tema de quién usa qué lenguaje, ¿no? Es decir, sí, la quién 2030. Habla de la agenda woke, del lobby LGTB, de los progres, cuando el 80 o el 90% de ese vocabulario, qué casualidad, viene de la extrema derecha estadounidense y lo empezó a usar Vox. ¿Qué cosas, no? Y a quién saca Vox en su campaña Valencia, ¿no? Es decir, porque tenéis el mismo discursito, ¿sabes? Además, no es que Vox se apropie de vuestra campaña, es que es lo que dice Vox siempre. Si es que lo que dice Vox va siempre por ahí. No, entonces está claro, y sobre todo no es un tema importante porque ya está claro para todo el mundo. Nosotros al principio pues teníamos cosas de que esto podía llamar, pero es que los rojipardos siempre han sido ultraminoritarios, como lo van a seguir siendo, chicos, por como, suerte. Como siempre... Y muy cercanos a la derecha, por cierto. Os recuerdo a todos y a todas que somos Al Descubierto, en medio especializado en el análisis de la extrema derecha. Podéis encontrarnos en aldescubierto.org y por supuesto en nuestras redes sociales, que estamos en todas. Y es muy importante, pues bueno, que deis like para seguir ayudándonos a crecer. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en TikTok, Instagram, Telegram y YouTube, donde la verdad es que colgamos vídeos de hace unos meses. Aún no tenemos contenido específico para YouTube, pero estamos trabajando en ello. Y bueno, por supuesto, si os gustan los podcasts, tenemos el podcast En la Trinchera, que podéis escuchar en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Y por supuesto, si valoráis nuestra labor, pues podéis ayudarnos, ¿no? Económicamente. Tenemos distintas cuotas, 2, 3, 5, 10 euros, cada una con una serie de regalos y ventajas. Y por supuesto también, ¿por qué no?, ayudar a nuestros amigos de Spanish Revolution, que la verdad es que, bueno, han sido una insignia y hacen un trabajazo desde hace años y años. Y podéis colaborar haciendo socios de este canal o
Si tenéis Amazon Prime, recordad que cada mes podéis darle pues eso, una suscripción a un canal, y siempre es importante.